bastante polémica causaron las fotos compartidas por la misma Policía Nacional, que inclusive borraron después, donde aparecieron algunos miembros de la institución vestidos de nazis. Era evidente que la institución estaba haciendo apología a las ideas de Adolfo Hitler, al nazismo. Pues bien, amigos, esta no es la primera vez que nuestras instituciones muestran cierta inclinación hacia la ideología del nazismo. ¿Recuerdan la revolución molecular disipada? Pues este término fue utilizado por un neonazi chileno llamado Alexis López Tapias. Este personaje es un activista de extrema derecha y ha liderado grupos que comulgan con la ideología de Adolfo Hitler. Recordemos que el término revolución molecular disipada fue utilizado por un trino del imputado Álvaro Uribe Vélez para referirse a las protestas en Colombia del pasado 28 de abril. Este trino, como todos lo sabemos, desató la violencia y el abuso de la fuerza pública sobre los manifestantes y causó la muerte y desaparición de varios de ellos. Este ideólogo del nazismo fue muy cercano a Augusto Pinochet, inclusive fue condecorado por el dictador. Pues bien, amigos, resulta que Alexis López Tapias estuvo en Colombia dictando nazi conferencias a la fuerza pública colombiana basado en el término revolución molecular disipada. Bajo esta ideología nazista, Uribe intentó deslegitimar las pasadas manifestaciones, haciéndole creer a la fuerza pública que los manifestantes hacían parte de una organización terrorista. Aquí les dejo la evidencia, un fragmento de la conferencia nazi que dictó el fascista chileno a la fuerza pública colombiana. El día de hoy, este claustro, este campus, recibe con los máximos honores y como corresponde a un ilustre hijo de Chile. Estamos a puertas de escuchar a uno de los egregios investigadores, periodista, escritor, politólogo de esta hermana república. El doctor Alexis López es periodista y licenciado en entomología, con posgrados en las mismas áreas. Es investigador, histórico y director del proyecto Rutas de Nuestra Geografía Sagrada y Energía Alterna. Ha sido profesor de ecología en cursos de extensión de la Universidad Diego Portales y la Casa de la Juventud de Pudahuel. Es fundador y director de la Corporación Ecológica Nueva Era desde 1988 al día de hoy. Obtuvo, entre otros galardones importantes durante su vida, la medalla Héroes de Concepción en el año 86 por el mejor trabajo ecológico a nivel nacional, titulado Cordón Verde. Es corresponsal de la revista Del Mundo, autor de La Evolución, Ética y Tradición de la Diferencia, y ha colaborado en cientos de investigaciones. Pertenece a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,
y recientemente ha sido integrado al Centro de Estudios Chilenos. Es un asiduo analista e investigador de los fenómenos contemporáneos de la violencia, especialmente la urbana y su impacto en el orden social. Durante estos tres últimos años, este querido amigo ha promovido en la región estudios e investigaciones en el tema de la revolución molecular disipada, tema que lo ha llevado a emprender una ronda regional con ese espíritu patriótico que lo llena de emoción, igual que a su distinguida familia. Y en este momento nos inclinamos reverentes ante su distinguidísima esposa, Caterina Pinoleo. Él ha venido compartiendo la experiencia de su pueblo, de su tierra, con gobiernos, organizaciones, instituciones, la academia, las Fuerzas Armadas, y ese periplo lo trajo a Colombia. De él conocíamos su conferencia magistral porque fue la de honor en nuestras bodas de oro, alternando con nuestro, que en paz descanse, ministro de la Defensa, y nuestro rector, el señor brigadier general Fernando Puentes Torres, quien el día de hoy de igual manera se regocija por su presencia, doctor Alexis y Caterina. Presentes en el auditorio, muy atentos a lo que usted nos va a contar, se encuentran un grupo muy importante y selecto de oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía de nuestro país, que son líderes en esta región. Igualmente, un selecto grupo de decanos, vicedecanos, docentes, investigadores, con los que usted también compartió el día de hoy su quehacer que más ama. Y eso nos enorgullece a nosotros, porque su presencia y su talento enaltece tanto estas instalaciones como nuestro bombinario, como esta investigación de los abejorros, como a los dos países hermanos. Bien, un grupo de directivos de este claustro lo han venido acompañando a lo largo de la mañana, y también vamos a compartir más adelante un par de cafés. Doctor Alexis, para nosotros los militares, en principio es un honor contar con quien puede traducir muy bien lo que el enemigo está planeando para tomarse América. Hemos visto en el transcurso del año anterior y este, unos fenómenos violentos que nunca nos imaginábamos que iban a suceder en nuestros territorios. Y cantamos himnos, y levantamos la mano, y pensamos que nada está pasando. Hoy, esta familia de compatriotas chilenos vienen a advertirnos, como esas señales de los carros cuando el combustible se está acabando, como las señales de los vehículos, de las vías cuando vamos en vehículo y hay que bajar la velocidad, o podemos ir hasta cierta velocidad. Hoy, además de lo que viene haciendo en tiempos anteriores en América Latina, tenemos el privilegio de escucharlo de primera mano y de conversar si lo queremos al final. Hoy usted ha venido a salvar vidas en este país, doctor López. Hoy usted y su familia vinieron a ayudarle a mis compatriotas colombianos, a estos ciudadanos, a ponernos de pie y mirar con ojo avisor lo que pasa en nuestros 360 grados. Hoy usted está ayudando a salvar esta patria.
hoy, como lo dijo Bolívar en la batalla del Pantano de Vargas al coronel Rondón, vaya y salve usted la patria. Eso vino a hacer usted, y eso nos llena de emoción y de orgullo. Nuevamente, en nombre de las 14.000 almas que nos congregamos en este maravilloso campus a trabajar, a investigar y a educar, sea usted bienvenido. Y decirle también que en el extramuro hay muchísimas, muchísimas personas conectadas en nuestros canales de YouTube y en las redes, escuchándolo de primera mano. Muchísimas gracias por estar aquí, igual que al doctor Bayer. Él es el canciller de la Sabana, la Universidad de la Sabana, y le dicen, dicen que es nuestra competencia, pero en realidad no lo es. La Sabana es nuestra hermana, y lo hemos venido demostrando, y él representa a cientos y miles de personas también que en este momento van a recibir su mensaje. En últimas, estamos todos unidos por salvar nuestra patria. Y gracias por estar aquí. Qué honor tenerlo en este hemiciclo B del edificio de posgrados de nuestro campus. Los micrófonos y estos colombianos están a sus órdenes, señor.